público general, cuando ha transcurrido más de una semana en que mis compañeros, pensionados por su lado, no hemos recibido la pensión a la cual nosotros legítimamente, por donde le guste, tenemos derecho. Quizás en este momento, Tito Vega y con mucho de su gabinete se encuentran gozando en las playas de la California Sur, o quizás se encuentran comiendo plácidamente en un restaurante también. Mientras nosotros, fuera de más, compañeros, la cara de nuestros compañeros jubilados y pensionados, que aún no hemos visto la luz en este mes de noviembre. Que estamos próximos nosotros a llegar a otro mes más sin tener aún algo que nos diga que podemos obtener a tiempo nuestra pensión. Estamos aquí manifestándonos, ¿verdad? Y tomamos las instalaciones de recaudación de renta a ver si el gobierno nos escucha. Sé que les duele, ¿verdad? Es que nosotros aquí estemos ahorita tomando sus oficinas, pero más nos duele ver a mis compañeros que pues ahorita no han recibido su pensión hasta el mes de octubre. Entonces necesitamos que el gobierno nos escuche. Hasta ahorita no hemos tenido ni una entrevista con ninguna autoridad de alto rango, como lo es el secretario, ¿verdad?, de gobierno, ni el gobernador del estado, ninguna autoridad. Ninguna autoridad que nos pueda dar respuesta del por qué no se nos ha pagado la pensión del mes de octubre. Entonces aquí estamos manifestando, somos puros jubilados los que tomamos las instalaciones. Tenemos el apoyo de los maestros en activo. Pues aquí vamos a estar hasta que nos den una respuesta o las autoridades se dignen a que nos escuchen y sobre todo que nos den respuesta. No podemos esperar más, ya pasaron 10 días casi sin recibir la pensión. Ahorita mis compañeros, la mayoría, los proveedores ya andan atrás de ellos porque pues necesitamos pagar muchas cosas. Entonces pues no hay entrada, no hay entrada de dinero. Y pues no sé qué vamos a hacer si pasan más días. Necesitamos ya una respuesta inmediata, no podemos esperar más. Y esta es una de las medidas que estamos tomando, a ver si el gobierno nos escucha. ¿Que se piensa tomar más acciones y no hay respuestas? Claro que sí, ¿verdad? Aquí no nos vamos a permanecer aquí, no vamos a dar marcha atrás si no nos dan respuesta, No nos vamos a mover de aquí, vamos a estar, somos los jubilados, los que estamos aquí, ustedes pueden ver, somos puros jubilados, los activos también están apoyándonos, pues sí, esperemos que no haya represalias con los activos, ellos únicamente están apoyando a los jubilados. Que les vayan a querer descontar su día por apoyarnos a los jubilados. También les puede estar en un problema más adelante. Si no nos han pagado a nosotros, menos a los activos después. Entonces, por eso están aquí con nosotros.